Hola mis hermosas, ¿cómo están? Miren, hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, miércoles. Venimos a Chick-fil-A que no tenía ganas de hacer nada en la casa y le dije a mi esposito que quería venir aquí y venimos a almorzar aquí al Chick-fil-A, como ven. Pues ay, ya dormí más bien, gracias a mi Dios Padre. De hecho, también me siento. Yes. Thank you. Ahora me siento mucho mejor, gracias a Dios. Anoche dormí más bien, más tranquila. Papi, tráete servilletas, please. Voy viniendo pagando con mi agua para todos lados. Pero tenemos muchas ganas de super light. Así que ahorita las miro. Y ahí con mi papi chulo y vamos a comer, ¿ok? Ya venimos del Chief Life. No me acabé todo como siempre, ya saben. Pasé a la farmacia porque quiero unas NyQuil para la noche, que anoche sentí que dormí bien a gusto con las NyQuil. Y pues nomás, mi esposo pasó una vez a echar gasolina y me agarré unos chicken nuggets porque no voy a cocinar. Para rato me los caliento y me los como. ¿Cómo la ven? Así es. Ahí está tosecita hermosa. No crean, no deja nada bueno. Pero bueno, hoy estamos, ok. Creo que venga mi esposito de chestas. Se me antojaba un chicle, pero no porque lo dulce me alborota mucho la tos. Así de que ahorita las miro otra vez hasta que llegue a casita, ¿ok? Mis hermositas. Ay, a ver si no traigo pulpa de tamarindo en los dientes. Sé que estaba comiendo. Ya me metí a bañar. Estoy oyendo las noticias, ¿cómo la ven? Del Trump, que quiere que México pague el muro. ¡Oh, cielos! Sí, ya se fue mi esposito a trabajar, yo ya me metí a bañar y pues bueno, aquí ando todavía, ¿cómo la ven? Vamos a oír, hermosas, que está súper interesante, ¿ok? Déjenme ver. Mis lindas, ¿cómo están? Espero se encuentren mega súper bien, yo me estoy comiendo esta pulpa de tamarindo, miren. Pero la raspé, porque estaba bien pegada al plástico y la raspé con la cuchara esta. Vamos a ver. Deliciosa. Y atrás tengo mi agua. Le eché poquita soda. ¿Cómo la ven? Y traigo unos cólicos para acabarla de chingar. No, nomás traigo la tos. Ya me llegó mi regla. Ay, no, esto no puede ser, pero bueno, ya ni modo, ¿eh? Que se le va a hacer la ley de la vida. Así que ahorita las miro. Hola, mis amiguitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren, ya saben, súper mega bien. Hoy es viernes. Y pues, gracias a Dios estoy mejor, siempre digo así, ¿verdad? Pero sí, lo que pasa es que, ay, amiga, traigo una pinche espinilla aquí. Uy, desde cantier. No me acuerdo. Bueno, y ahorita me voy a echar una manita de así de gato. Nomás para no verme tan peor. Y me voy a echar este bebé, este primer.
este primer de NYX. Y pues sí, para irme a hacer mi cafecito. Mi esposo todavía está dormido. Mi hijo anda trabajando. Mi nuera, no sé si ande trabajando en la escuela. Y bueno, la rutina ya saben. La rutina de siempre, siempre, siempre. Dejé que se me adhiera poquito el spray que me eché para echarme mi manita de gato. Miren las riñas que lacias se me hacen. Ay, no. Se me hacen y después se me hacen chinas tan locas. Tan crisis mis greñas. Miren, ya se me... ya se me bajó. Ni modo. Pues sí. Y a ver qué hago para almorzar. No sé si hacer unas papas a la mexicana. No sé. Voy a ver ahorita. Voy a pensarle. Me voy a echar esta basecita. De infalible ya se me va a acabar. Y pues bueno, déjenme echarme mi manita de gato sencilla, leve. Y ahorita las miro. Bueno, mis hermositas, ya me eché mi manita de tigre. Mi manita de tigre, de tigre, de tigre. Y si le voy a hacer las papas a la mexicana, mi viejito. Y qué más, qué más. Miren, ya ven, que era algo simple. No traigo los ojos pintados y... traigo un labial de Wet n Wild. Y pues bueno, voy a empezar a chingarle. Va a ser de almorzar, ¿ok? Así es que ahorita las veo. Y ya tengo todo aquí listo. Mis papitas, las papas, el tomate, el chile, la cebolla. Pero me voy a calentar un pedazo de pizza. Un pedacito de pizza. Vamos a ver. Para ahorita, pero quiero que esté mi cafecito y mi pedazo de pizza. Que otro pedazo de jitomate que voy a picar. Y a pelar las cebollas. Las papas. Entonces, así que vamos a empezar. Ya piqué todo, ya piqué. Y aquí está todo en la cazuela. Ahora esperar que estén las papitas. Pues para almorzar. Okidoki. Como ven, a esperar las papas. Me dio una tos. Yo según ya no había tosido. Y ahorita me comí un pedazo de pizza. Y empecé con la tosedera. Y eso es lo que no me gusta. Solamente viejo porque estuve agarrando los jitomates fritos. ¿Será? No. Nada. Sí, porque no había tosido en mí. Pero es que también pues ni modo no sé de tragar, ¿eh? Tengo que hacer. El envidioso inventa el rumor. El chismoso lo difunde y el idiota se lo cree. Yeah. Muy cierto ese dicho. Ay, qué bonito habla, viejo. ¿Está jugando Nintendo? Y está maltratando. Es que estoy en mi face y sí dice, el envidioso inventa el rumor. El chismoso lo difunde. Mi viejito haciendo corajes con el Nintendo. ¿Cómo ven? Cada cosa que a veces suben al Face, ¿verdad? No, les digo, estoy grabando. Lleva la pelota a zona de peligro. Están pidiendo achicar, quieren offside. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Así es que, bueno. Hermosas, me quedé bien dormida y me voy levantando, pero todavía estoy desmaquillando con esta toallita. Miren cómo la dejé de mis ojos y nomás traía el poquito rímel y aquí que me había delineado bien poquitito. Y pues miren cómo me levanté de greñuda. Ay, no, que os estoy poniéndome aceite de coco. Este es con el que me estoy desmaquillando. Y pues sí, porque ya es noche, ya
Ya son las 7 y déjenme ver qué horas son. Sí, me levanté y dije, oh no. Me quedé bien dormida como a las 4 de la... Es que, ay, perdón. Es que la tos no me deja dormir a veces en la noche. Bueno, anoche ya, gracias a Dios, y antier ya he dormido más bien, ¿verdad? Ay, espérenme que... Sí, ya van a ser las 8, son las 7:46. Y fíjense, a ver, a ratito que horas me duermo. Pero bueno, ya me estoy desmaquillando, pero... estoy usando el aceite de coco. Compré unas toallitas que les había mostrado, unas... Que es una bolsa amarilla que trae, según, vitamina E y chalala, chalala. Y no me gusta, cero, para nada. Y pues miren, nada, me da risa porque ando toda... Y dije, no, este es poquito lo que les grabé y no les cerré el blog. Pues no es mucho lo que grabé. Es del día miércoles, ayer jueves, creo. Y bueno, hoy viernes, que fue cuando le hice las papitas a mi viejito. Y pues es algo pequeño, pero simplemente quiero convivir con ustedes un poquito. Pero ya mañana, primeramente Dios, nos pondremos bellas, si Dios nos da licencia. Y les grabo video, ¿ok? Las quiero y nos vemos en otro videito. Bye.